ciertamente ocurrió un incidente en ese establecimiento comercial, con cuatro ciudadanos que fueron allá, inmediatamente hicieron algún tipo de agresión. En ese sentido, pues nosotros procedimos a depositar una, formalizar una querella, a los fines de que este caso pueda... ¿A qué se debe esa agresión? Pues sin mediar palabra. Sí, le he visto en otras ocasiones. Le había trabajado como abogado. ¿Y a qué debe la agresión? ¿A qué supone? No, no sabemos, no. Cualquier situación, no, no hay una explicación lógica de esa situación. ¿Cómo ocurrieron los hechos de esa agresión? No, las personas llegaron y inmediatamente empezaron la agresión. En el día de hoy se aplazó hace unos minutos con la finalidad de, primero, que nos notifiquen a mí como abogado la solicitud de la medida de coerción para legalmente constituirnos como querellante, autores civiles. Y el tribunal aplazó para este miércoles a las 9 de la mañana. ¿Qué pedimos ustedes? Bueno, estaríamos hablando de un hecho extremadamente grave, agresión, intento de secuestro que conlleva una sanción hasta de 30 años, por lo que la medida idónea con relación a este proceso debe ser la prisión preventiva.